Bienvenido, bienvenida en una nueva ocasión al canal del Chef Sergio Benito. Soy Sergio Benito y hoy en este vídeo te voy a enseñar a hacer un pan estilo árabe, plano, en saltín, que no vamos a necesitar horno y prácticamente apenas amasado. Así que si quieres aprender a hacer un fabuloso pan plano en saltín, acompáñame a la cocina. Los ingredientes para nuestra receta de pan plano en sartén van a ser los siguientes. Como estáis viendo, solo vamos a hacer una masa. Nos vamos a valer de la fermentación en el frigorífico del tiempo, ¿vale? Para que esto se amase, digamos. Entonces vamos a quitar la parte del polís o del prefermento y la autólisis, porque ya el tiempo de fermentación que vamos a tener en frío lo va a amasar prácticamente. Los ingredientes van a ser harina panadera, esta es una W200, agua, os diré que vamos a usar un 70% de hidratación, voy a usar una levadura fresca prensada, podéis usar una levadura seca o una levadura seca instantánea, ¿vale? El enlace que sale arriba a vuestra derecha, tenéis todas las explicaciones sobre los tipos de levaduras de pan que existen en el mercado y cuáles van mejor para las elaboraciones que queráis usar. Sal y un poquito de aceite de oliva, pero no vamos a emplearlo en la masa. El aceite de oliva vamos a ponerlo en el recipiente donde vamos a dejar fermentando en frío la masa. Así que estos son los ingredientes, 5 ingredientes básicos para una masa y un pan espectacular. Comenzamos. Vale, pues nada, lo que vamos a hacer es, vamos a añadir la sal, vamos a mover un poquito para que no entre en contacto directo con la levadura. Vamos a añadir la levadura. Y vamos a añadir el agua. Con la mano, los dedos juntos, movemos en círculo hasta que se haya integrado todo correctamente. Recordar que la W200 quiere decir que es una harina panadera que tiene un 11%, entre un 11 y un 12%, generar más cerca del 11% de proteína. Si no viene el indicativo W200, pues entonces miráis la información nutricional, donde pone proteína, pues si está entre un 11 y un 12, esa es la harina que necesitamos. Es curioso porque muchas veces hay harinas de repostería con ese porcentaje. Entonces, yo he hecho panes con harina de repostería que supuestamente tiene menos gluten, pero nada, van a salir unos panes estupendos. Vale. Muy sencillo. Además, tiene un grado de hidratación que la hace muy manejable, ¿vale? No vais a tener ningún tipo de problemas. Vamos a sacarla un poquito a la mesa para darle un pequeño amasado. Pues nada, vamos a amasarla así, que es la manera más fácil para amasar sin tener problemas. ¿Vale? No vamos a amasar demasiado, simplemente queremos un poco que se integren todos los... Se integren bien todos los ingredientes y listo. Vamos a generar un poquito de elasticidad y vamos a despertar un poquito el gluten, pero nada más. No vamos a hacer un amasado muy largo porque vamos a conseguir que la masa se amase sola con tiempo. Por eso vamos a dejar que esto esté 24 horas en frío. Bien. Ya está. Ya tenemos, todo está bien integrado, se ha mezclado correctamente la sal, se ha mezclado correctamente toda la levadura.
¿Veis? No me importa que no esté amasado. O sea, esta masa todavía no se ha terminado de amasar, pero no me importa, porque la vamos a dejar reposar 24 horas, entre 24 y 48 horas, ¿vale? Pero bueno, yo ya he hecho los deberes, tengo ahí una masa 24 horas. Vais a ver cómo cambia una masa que hemos empezado a hacer así en una masa 24 horas después, ¿vale? Lo que os decía, el aceite de oliva simplemente lo queremos un poquito para poner abajo y un poquito para poner arriba. Esto lo taparé bien con plástico de cocina y lo meteré a la nevera entre 24 y 48 horas. Y tendremos nuestra masa totalmente preparadísima. Vale, yo ya tengo aquí, que hice ayer, justamente más o menos hace 24, alguna horilla más, ya tengo una masa fermentada, ¿vale? Mirad, la he sacado un par de horillas antes para que pierda frío de la nevera, ¿vale? Mirad cómo está. ¿Veis? ¿Veis la diferencia? Esto es una masa amasada con tiempo. La he mezclado, como os he enseñado antes, le hemos dado un pequeño amasado, sin terminar de amasarlo, y la hemos puesto en un plástico como este. Ya está. Antes de usarla, ya os digo, un par de orillas antes de usarla, la he sacado del frío para que vaya perdiendo temperatura y nada. Esto es una maravilla. Lo bueno del gluten es que el tiempo amasa, el reposo amasa. Vale. Pues ahora la sacamos del recipiente. Este ya no lo necesitamos. Y lo que vamos a hacer es dividir la masa en porciones de unos 80 gramos, ¿vale? Vamos a dividir la masa en dos para que nos sea más fácil. Y vamos a ir pesando porciones de unos 80 gramos. Nada, pues como nos sobra un poquito, pues vamos a dividir esto que nos sobra, pues entre... Vale, pues esto fuera. Otra cosa menos. Esto vamos a echar un poco de harina para retirarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a formar bolas, simplemente, ya está, formamos bolas y muy fácil cerrar bolas, o sea que tampoco tiene, no necesitamos, no buscamos alvéolo, como las vamos a aplastar, simplemente bolas con el pliegue hacia abajo y las vamos dejando reposar. Cuando formemos las bolas vamos a dejarlas reposar 10 minutillos. Ahí lo tenemos. Estupendo. Esto lo vamos a necesitar ahora más tarde. Esto por si acaso. Vamos a pasar un papelito aquí. Voy a quitar esto, el resto de aceite. Vale. Un poquito de harina. Lo voy a poner un poquito más para acá, porque ahora voy a tener que poner ahí el fuego. Esto lo vamos a dejar reposando 10 minutillos. 10 minutillos. En estos 10 minutillos voy a ir calentando la sartén. Tengo aquí, yo ya tengo preparado mi fuego con la sartén. Voy a darle aquí caña y lo voy a poner a fuego mínimo, que se vaya calentando la sartén. Vale. ¿Y 10 minutillos para qué? Para que esto se relaje
y poder estirarlo con facilidad. Así que dadme 10 minutitos, voy a dejar la sartén calentando, una sartén de hierro, ¿vale? Y ya está. Vamos a poner a fuego medio, que se vaya calentando, y ahora volveremos, estiraremos nuestros panecillos y los haremos a la sartén. Así que dadme un ratito y continuamos con la receta. Vale, ya han pasado 10 minutitos, tengo la sartén a punto, la tengo a fuego medio, tirando abajo, ¿vale? Sobre todo al principio, luego ya vamos viendo. Pero vamos, no vamos a pasar de fuego medio. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Pues cogemos una bolita, la pasamos bien por la harina, con la mano, primero, pues, la estiramos. Y con el rodillo pues la estiramos. Está todavía un poquito, esto se, según repose más, más facilidad es. Muy bien, vamos a hacer las finas porque ahora con la levadura van a le quitamos bien el resto de harina como si fuera una pizza y la pasamos por la sartén. Y nosotros, mientras eso se hace, voy a subir un poquito la temperatura, mientras esto se hace, pues vamos a continuar estirando el resto de bolitas. Esto es importante. Lo vamos a hacer prácticamente solo por una cara, ¿vale? Una cara, le daremos la vuelta y nada, 10 segundos y fuera. Ya tendremos lista. Ya tendremos listo nuestro pan. Es muy fácil, muy sencillo. Y está buenísimo. Esto para acompañar curries. Y para acompañar platos asiáticos. O platos orientales, también platos marroquíes, platos árabes, va estupendo. Mirad, vamos a ver un poquito más, qué maravilla, mirad, qué maravilla de masa sin amasar, ¿eh? Si lo queréis hacer rápido, no hace falta que esté 24 horas. Seguís el procedimiento de el polís, hacéis una autólisis y lo tendréis disponible. Vale, ¿veis? Ahora le damos una vueltecita, 10 segunditos y fuera. Y el siguiente. Ese todavía se había quedado un poco pequeño. A mí me gusta hacerlos un poquito más grandes. Este ya está más relajado. Mirad. Primer pan listo. Dar un poquito de chicha a esto. Una maravilla. Estos panes son una maravilla. Me encantan. Así que bueno, dejarme aquí, voy a ir estirando el resto y voy a ir pasando por la sartén y ahora nos vemos
cuando ya tenga todo esto hecho. Cuando, como se va quemando la harinilla que va quedando ahí, pues nada, le pasamos con un trapo. Con una servilleta, un papel de cocina, le pasamos un poquito, le quitamos esa harina y continuamos. Para que no salgan limpios los panes, ¿vale? Que no nos salgan con puntitas negras. Bueno, y aquí el resultado tan espectacular de unos panes que nos hemos trabajado muy poquito y lo único que hemos tenido que hacer básicamente ha sido estirarlos con el rodillo y pasarlos por la sartén, porque el amasado lo hemos hecho en refrigeración, con tiempo, con paciencia, de un día para otro. Te preparas la masa un día y lo dejas ya en la nevera hasta el día siguiente. El día siguiente simplemente lo sacamos un par de horitas antes, dividimos la masa en la cantidad, formamos bolitas, las tiramos, las pasamos por la sartén y el resultado son estos panecillos que se quedan así por si luego queréis darles un toque más de sartén con el relleno que le queráis poner o algo. Mirad qué flexibilidad, mirad. Son súper flexibles, son divinos, son esponjosos. Nos valen para rellenar cosas, se pueden enrollar, ¿veis? Podemos meter cualquier tipo de relleno, carne, pescado, van genial, sobre todo para acompañar curries, para acompañar platos con couscous, para platos árabes y de sudeste asiático, ¿vale? Van genial, bueno, pues es un añadido más, un complemento perfecto para esas recetas que queremos compartir con nuestros seres queridos, con nuestra familia o con nuestra pareja. Tenéis este espectacular pan, fácil, divertido, muy rico, que te he enseñado paso a paso y que espero que pruebes, que hagas la masa, que lo practiques en casa y que me cuentes tu feedback. Y hasta aquí la receta de esta semana. Espero que te haya encantado. Fíjate qué pedazo de pan plano, ¿eh? Esto es espectacular. Lo pones al centro de la mesa, junto con tu comida, para acompañar, para empujar, para lo que sea. Y ya te digo que triunfas, hagas lo que hagas, el resultado va a ser espectacular. Así que anímate a participar en el canal, igual que ha hecho esta semana Dolly Galfi. Dolly Galfi me pidió que hiciera un pan de estilo árabe, ¿vale? Pues yo he hecho este pan plano. Es un poco a mi estilo. Es
sin horno, en sartén, y sobre todo es un poco la petición que nos había hecho. Te animo a dejar en los comentarios las dudas, las preguntas, o esa receta de pan, o saludable, o la receta que sea, que te gustaría que hiciera y ver reproducida en vídeo en el canal. Por mi parte, eso ha sido todo. Como siempre, decirte que te pases por mi Facebook y mi Instagram para mucho más contenido exclusivo, que si te gusta el contenido que subo, te suscribas al canal y le des a la campanita, que me ayudes con tus likes, con tus comentarios y compartiendo el canal en tus redes sociales. Y como siempre digo, sé feliz, come saludablemente, hasta la semana que viene.